Thank you for joining us, Juli. If you have a question in the room, please raise your hand. We'll get started with Lauren, then Michelle. Thanks, Rafa. You scored your first goal of the season. How does that give you confidence going into a big match on Wednesday? Anotaste tu primer gol de la temporada el miércoles. ¿Cómo te da esa confianza de cara al partido el miércoles? Bueno, yo creo que después de tanto tiempo pude volver a convertir. Estoy sumando minutos, que es lo que importa. Importa ayudar al equipo. Y bueno, en lo personal, muy contento por volver a hacer un gol. Creo que eso da más confianza a cualquier jugador, así que muy contento en eso. Yeah, after a long time, I was able to score a goal. I'm also earning minutes, which is really important for me, and not being able to help the team. So personally, I'm very happy to score the goal. Looking into Wednesday. Michelle, next question. Felicidades por el gol. ¿Puedes hablar sobre el ambiente en el vestuario ahora? ¿Cómo ustedes están? Hay tres partidos que quedan. Están todavía en el race para los playoffs, aunque va a ser muy difícil. ¿Cómo es si puedes hablar de la confianza del equipo entero y del ambiente ahora? ¿Cómo están? Primero que nada, muchas gracias. Después, el equipo está con confianza, estamos todos unidos, pensando y de cara a estos tres partidos que nos quedan. El equipo está muy unido, creo que estamos todos tirando hacia adelante para conseguir lo que todos buscamos, que es clasificar a playoffs, así que nos quedan tres finales que vamos a defenderlas y jugarlas a morir. Next question, Franco, then Steve. Hola, Juli, por fin te podemos conversar contigo en persona, que no hemos podido hasta este momento. Pero te quería preguntar sobre el partido del miércoles. ¿Qué tipo de partido espera de Atlanta, que está en casa, con su hinchada, que también se están jugando ellos también por su vida en los playoffs? Entonces, ¿qué tipo de partido se están preparando para este miércoles? Bueno, yo creo que nosotros vamos a predisponer nuestro partido, vamos a enfocarnos en lo que vamos a hacer nosotros, que va a ser ir a buscar la victoria con nuestras armas, con nuestro juego. Así que estamos más enfocados en lo que vamos a hacer nosotros, y si bien también sabemos lo que va a hacer Atlanta, tratar de tener poco margen de error, pero vamos a salir a jugar nuestro juego y a buscar el partido. Next question, Steve. Let me show. Yeah, I mean, no, I hablo español, so in English. Don't worry about it. We do a podcast. We've spoken a lot about you in the last couple of years. You scored a goal the other night, but why has it been? Why have you found it so difficult here? I know it's a you're a young player coming through. It's a new franchise, but why has it been so difficult? Maybe not as gone as well as you may have hoped. Que han hablado mucho sobre ti, obviamente en estos dos años. ¿Y por qué crees que te ha costado esa adaptación a la liga? Obviamente eres un jugador nuevo, un jugador joven, pero ¿por qué crees que quizás las cosas no te han salido como quizás pensabas? Bueno, a lo mejor también pensar que tengo un jugador top adelante mío, que es Gonzalo, me quita un poco de posibilidades de poder jugar. Si el técnico decide jugar con un solo 9, es mucho más difícil. Pero bueno, los minutos que me dé, tratar de sumar y tratar de hacerlo mejor. Así que nada, eso es lo que te puedo decir, porque tener un jugador de la calidad que tiene Gonzalo adelante es muy difícil de jugar. Yeah, maybe it has something to do with the fact that I really have a top player in front of me with Gonzalo, you know, who obviously, you know, has been getting more chances, and if the coach decides to play one number 9 up top, then he's been getting those minutes. I think all I can say is I need to make sure that the minutes that I do get, that I make the most out of them. But yeah, I think it has something to do with the fact that I have a really great player in front of me with Gonzalo. Next question, Franco, then we'll go to Michelle. Juli, ¿qué significó? Sé que te preguntó Lauren en inglés, pero ¿qué significó el gol el otro día para ti? El primer gol de la temporada, como delantero seguramente es una mochila que te quitas por encima, pero ¿qué significó eso? En especial por lo que pasó en Portland, que metiste un gol y después te lo quitaron. La verdad que mucho alivio, muy contento, mucho alivio por suerte, después de tanto trabajo, tanto sacrificio. Creo que todo se conmemora con un gol o con una victoria, y creo que en lo personal, después de mucho trabajo y mucho sacrificio, creo que me voy muy contento. Next question, Michelle. Okay. Mm.
Hoy Federico cumple 37 años. ¿Tú puedes imaginar jugar a ese nivel a los 37 años? Yo no sé qué edad tienen tus padres, quizás tienen 37 años, no sé. ¿Tú puedes imaginar eso y puedes hablar sobre él y qué él añade al ataque y cuando él está en la cancha, cómo es diferente cuando Fede está jugando? Bueno, si bien ya todos lo ven, el viejito puede jugar. Nada, la verdad es un jugador muy, muy técnico, que le gusta tener la pelota, hace jugar al equipo. Creo que es un jugador muy importante para este equipo. La verdad, como persona también suma mucho, aporta mucho al equipo, siempre tirando hacia adelante. Las veces que no le tocó jugar, que fueron muchas, siempre apoyando al equipo para poder conseguir los puntos o poder agarrar confianza. Así que suma en muchos aspectos Fede, y bueno, espero llegar a esa edad y seguir jugando a ese nivel. ¿Qué edad tienen tus padres? No, mis padres 48 y 53. Ah, okay. Any other questions? Good. All right. Thank you, Juli. Muchas gracias. Tenga un buen día.